rector Antonio Fernández Fernández ordenó a través de la Secretaría Jurídica a cargo de la doctora Guadalupe Fernández Soler que radicáramos la denuncia en sede judicial en una fiscalía federal, y eso es lo que hicimos hoy muy tempranito, sabiendo de que tenemos hoy muchísimas actividades dentro de la universidad. La más importante, porque define quién va a gobernar la universidad en los próximos 3 años y algunas facultades que fueron a balotaje, son las elecciones. Pero también tenemos muchísimas otras actividades. Tenemos encuentros, congresos, jornadas, la visita de funcionarios nacionales para discutir políticas de calidad universitaria, y por lo tanto esta situación hay que tomarla con toda la seriedad y la responsabilidad institucional que merece, pero también siendo cuidadosos para no afectar la vida cotidiana y las actividades académicas que la universidad tiene. ¿Qué se pudo saber de lo que fue la amenaza de ayer al día de hoy? Bueno, sabemos de que hay toda una investigación en curso. Algunos hablan de que ya se detuvo alguna persona, pero hay varios números de teléfono que estaban involucrados. ¿Pueden confirmar entonces si fue una broma o se trató en serio? Y nosotros sabemos que nada de esto es simplemente una broma. Por ahí hay gente que no toma dimensión de lo que hace y cómo puede afectar a la sociedad. Nosotros lo tomamos con la seriedad que corresponda y nos preocupamos por garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad. Así que rápidamente también hemos comunicado y ordenado a todo nuestro sistema de celadores internos de que estén muy atentos y que nos informen cualquier situación que ocurra, ¿no? Y en este caso, digo, pensando en lo que ha sucedido, ¿cree que tiene que ver con las elecciones en sí? Y no sé, como te digo, tenemos muchísimas actividades, la más importante es de la elección, pero lo que nos interesa a nosotros es que rápidamente toda la comunidad universitaria y las autoridades han dado respuesta, y con la experiencia histórica que tiene la Argentina y la sociedad argentina, esta respuesta democrática de la sociedad de no asustarse, de no tener pánico, pero sí tener firmeza en las respuestas y en la necesidad de que nos cuidemos unos a otros y que requiramos a la policía y a la justicia una respuesta rápida, también me parece muy importante, ¿no?